One that Emerson is driving, the more traditional racing motor in America, the V8 Chevy. ¿Qué problemas tuvieron para rebasar? Y era Lynn St. James, la única mujer que está como piloto en este Gran Premio de Miami. Dice su carro, mujer que trabaja, y sí que tiene que trabajar aquí, y también hizo trabajar a los rivales para rebasarla, les costó mucho trabajo. The only lady taking a ride this weekend in the GTP category, Lynn St. James. Not only is she a good race car driver, but a very pretty lady too. Emerson has gotten by him right there. Tinobaldi has now taken over the third place spot. John Paul Jr. back to fourth. And things suddenly aren't looking as good for the Buick. Empieza el brasileño volador a subir. Ahí está ya rebasando a John Paul Jr. Emerson Tinobaldi en el 85. Carro de Ralph Sanchez Racing. Promotor de este evento. Está ahora en tercer lugar y abriendo ventaja sobre John Paul Jr. Yo no sé, John Paul, después de esa patinada que dio, tal vez terrible, tal vez no las trae todas consigo luego de eso. The number 85 car that's now moved into the third place spot is actually owned by the race promoter, and it is called the Spirit of Miami. What a people are taking to this car too. Hay aparentemente una bandera ya en la vuelta número uno, se está agitándose ya a lo lejos desde esta cabina de transmisiones. Normally the weak point of these cars, that's what got Fittipaldi last year. He was in a great position up into second place. Looks like a yellow flag waving in a couple of spots out on the corners. Some individual incidents might have been taking place. Nothing major. I don't think we're going to any yellow flag all the way around the track at all. Cuando la bandera amarilla tiene que aparecer en toda la pista para que descienda la velocidad de todos los autos y mantengan sus posiciones, pero se cierren las distancias. Y como eso aparentemente no ha ocurrido, pues entonces siguen corriendo a toda velocidad. Aquí estamos viendo a John Paul Jr. Pero pues ya lo rebasó Fittipaldi y ahora es cuesta arriba lo que tendrá que hacer John Paul. Fittipaldi about ready to reel in the car of John Gunn, the Phoenix car, the one that has rearranged its front bodywork. It's probably about as aerodynamic as a brick now, the way it's shaped. That was John Paul going by John Gunn right there. Gunn practically destroyed this car yesterday afternoon in the very last practice session, and it was a heavy thrash all night long to get it together. There's the top five, the way they sit. Holbert in front, Wallach, Fittipaldi, Paul Jr. in fourth, and David Hobbs now up to fifth. David Hobbs, que por cierto está haciendo buena labor, ya va en quinto lugar y sigue batallando. Y pasa por la meta el líder, Al Holbert, completando ya 20 vueltas de este circuito por las calles de Miami. Pero falta mucho camino por recorrer, esto es apenas el principio. Y está Emerson Fittipaldi en el 85, tomando esa curva y apretándose esta carrera. Creo que faltan muchas y muy grandes emociones aún. Hasta el momento, limpia la carrera. No ha habido problemas de consideración en la pista. David Hobbs driving the Diatley car, doing quite well. That is a shot right there of the Jermaine Jackson sponsored number 84 with John Lammers, or Jan Lammers, at the wheel. And he's quite a spectacular driver, isn't he, Sterling? He is very fast, very good. I think he'll find he can quite easily do well. The only problem he's faced with, he knows he has to make two fuel stops. Therefore, he really needs to get going as fast as he can into this session. The other problem is that he's had not too sure which co-driver he's going to have right up to the beginning of the race when Guarino came in. Therefore, he doesn't know the circuit with this car, although he does know the track, of course. But that is obviously must be a bit of a problem. Y será un problema si es el carro que patrocina Jermaine Jackson, también de Ralph Sanchez Racing. En este momento está conducido este auto número 84 por Jan Lammers, pero tendrá que ser sustituido. Podido entrenar demasiado con este carro, solamente una vuelta a la pista pudo dar, y eso evidentemente le traerá problemas. No solo eso, además este carro tendrá que hacer por lo menos dos visitas a los pits. Y hablando de los pits, allá está Jesse Lozada y vamos a ir a un reporte. Adelante, Jesse. Bueno, Jorge, uno de los problemas más serios que a veces suceden en esta carrera, especialmente más adelante, es el calor, que afecta mucho a los corredores dentro de sus automóviles. Nosotros a Tony García, que es el copiloto del automóvil de Emerson Fittipaldi, que nos va a explicar cómo funciona este sistema especial que va dentro del casco para enfriamiento. ¿Cómo funciona esto, Tony? Bueno, pues el sistema este es un sistema
que va conectado a un, como una nevera que tiene hielo y agua fría. El agua fría circula a través de una bomba. Entra por los tubos esto, tiene un tubo de entrada y un tubo de salida. Circula unos tubos minúsculos que hay adentro del liner este. Fue un sistema hecho especialmente para los astronautas. Entonces, esto es un casco que se pone en la cabeza. Así metido en la cabeza, y es el área donde uno puede despedir más calor. O sea, si uno logra sacar el calor de la cabeza, automáticamente saca el calor del cuerpo completo. Y esto mejora, sin lugar a dudas, las posibilidades de que no sufra ningún problema con el calor, ¿no? No, no debe haber ningún problema. Esto, la mejora es increíble y no causa ningún problema. Tony, muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, Jesse. Y ahora regresamos con Jorge. Gracias, Jesse. That was Tony Garcia, who was explaining the cooling system of the helmets, which he and Emerson Fittipaldi are using. They are teammates, part of the team. No ha cambiado aún el asunto en cuanto a las posiciones. Sigue Al Holbert encabezando la competencia y Emerson Fittipaldi ya tomó el segundo lugar. Ha seguido Emerson Fittipaldi subiendo, mientras vemos aquí al carro 61 de Don Courtney, de aquí de Florida, de Hialeah, con un problema y seguramente tendrá que abandonar la prueba. Shot in there for just a second of Don Courtney and his number 61 Ford Royale that had spun out, apparently hurting their chances a little bit, but they may be able to limp it back to the pit area and put it back in the race. Al Holbert still in front. Interesting to note, he is now the representative for Porsche as their factory racing rep in North America. Now, isn't it a little tough to have the boss beat you and everything? Well, yes, I reckon it is. People are going to sort of feel that he's got something better than they have, but I don't think that's likely to happen. I think that his association with Porsche has been too long. I think that's too small to do. And there's no doubt that he's a very, very competent driver, as did his father. His father raced at my era. In fact, I wasn't sure if his father was coming until I met him. Estamos siguiendo de nuevo a el carro número 84 que está conduciendo Jan Lammers, que es también parte de Ralph Sanchez Racing. Veremos cómo le va en el resto de la carrera. Por lo pronto vamos a unos mensajes y regresamos en un momento a Miami. Todos los caminos lo llevan a Freeway 4 de Atlantic Boulevard en el este de Los Ángeles. Sin problemas de crédito le ofrecemos facilidades de financiamiento usando nuestro banco y tómese hasta 60 meses para pagar. En Freeway 4 nosotros rentamos, vendemos y financiamos cuando otros no pueden. Nuestros departamentos de partes y servicios ofrecen el mejor servicio que usted necesita. Antes que usted compre o rente un carro o camión, visite Freeway 4 en el este de Los Ángeles. Conozca a nuestro experto equipo de vendedores o llame al 268-0101. 268-0101. Cuando la luz de un nuevo día no logramos percibir, cuando esos momentos especiales no logramos compartir, cuando figuras y colores se opacan, puede producirse lo que comúnmente conocemos como cataratas. El Dr. Corbin le ayudará a corregir sus problemas de cataratas con las técnicas más avanzadas y 15 años de experiencia al cuidado de los ojos de miles de personas. Llámenos sin costo alguno al 1-800-MIS-OJOS y descubra un mundo nuevo a su alrededor. ¡Hágase un lado, matador! ¡Quiero escoger la mejor! ¡Córranle, pero no me atropellen! Corra y no llegue tarde a la venta espectacular de Hulful. Refrigerador Hulful de lujo con amplio compartimiento para carne. Tiene 2 puertas y 14 pies cúbicos de capacidad en este precioso color tostado para embellecer su cocina. $599.95. Gratis con su compra, una hermosa vajilla, boletos para visitar los fabulosos estudios Universal y cupones para cenar rico pollo en el Rey Pollo. Los espero en una de mis mueblerías. Usted, que quiere ser independiente económicamente, usted, que quiere ganar más dinero en sus horas libres, aproveche la oportunidad para hacer negocio con la venta de alhajas del selecto surtido de más de 1,000 artículos diferentes que le ofrece Joyería Apreciado. En calidad, tenemos precisamente lo que usted espera encontrar, oro de 14 quilates legítimo. Si usted ya tomó la decisión de ser su propio patrón, le conviene comprar en Joyería Apreciado. Damos crédito. S.I.N. siempre contigo. Canal 34 es lo nuestro. Está usted viendo el tercer Grand Prix anual traído a ustedes por cortesía de Ford Motor Company, Eastern Airlines, las alas de América, y por Coca-Cola. Shh.
la toma desde las alturas, desde el dirigible Enterprise de Goodyear, basado en Pompano Beach, Florida. El piloto es el capitán Don Kloskonak, desde Randolph, Ohio. El Enterprise es uno de los cuatro dirigibles de Goodyear, tres están ubicados en los Estados Unidos, y el cuarto, que es el más nuevo, está basado en Roma, Italia. Es una adición maravillosa a nuestra cobertura aquí del Gran Premio de Miami. Bueno, Sammy Davis Jr. está aquí y Josie Mejía tuvo oportunidad de platicar con él. Vamos para allá. Cientos de famosos están congregados en el día de hoy en un restaurante que Regis ha tomado para que sus amigos puedan ver las carreras. Estamos conversando con uno de los más famosos, one of the most famous people, right here seeing the races today, Sammy Davis Jr. Sammy, yeah. How are you enjoying the races? Well, so far, I've enjoyed the atmosphere very much. I haven't seen anything yet because I've been involved with seeing friends. Oh, it's good to see friends and to see the races at the same time. And it's good to bring out to these, Mrs. Margaret Cohen, la señora Margaret Cohen, out to these areas. También se encuentran en la tarde de hoy observando las carreras. How do you feel to be here? I think it's very exciting so far. I like it. I like it. We're thrilled to be here and happy and anxious to see the race. Están deseosas de ver la carrera que está por comenzar o que está en estos momentos en curso. Nosotros desde aquí no estamos muy conscientes porque las personas están verdaderamente en fiesta. Well, thank you very much for speaking to us. Nosotros regresamos a la torre de control. Gracias, Josie. Pues sí, la verdad es que desde allá se puede ver poco, pero ahí están los monitores de SIN y desde los monitores ellos pueden seguir el desarrollo de esta prueba. Y les tenemos una, en cierto punto, mala noticia. Ahí está en los pits varios carros, entre ellos este, el de Jan Lammers y Roberto Guerrero, número 84 de Ralph Sanchez Racing, que pues ha tenido que hacer una visita inesperada a los pits. Jan Lammers, who was running as high as the fifth position right now, that was a shot of him into the pit area. It's too early for a scheduled pit stop. They're only 38 minutes into a three-hour race, so it would signify problems. There's one other thing. Well, I'll get to it in a minute. Right now, we're going to take a chance to give you the listing of the top positions. As I said, right now, John Paul Jr. has been backing up to fifth. Hobbs has moved up to fourth. Wallach holding steadily in the third place spot. Fittipaldi is suddenly part of the story of this whole race, up to second, and it's still Hobart in front. En la pantalla está el carro de Hobbs, pero la verdad es que Emerson Fittipaldi está acercándose poco a poco al primer lugar de Al Holbert. Está cerrando la distancia que hay entre primero y segundo lugar. Ya cayó hasta John Paul Jr. Y aquí pueden ver los problemas por los que está pasando el carro de Peter Weller. Que pues ya no trae chasis, es un problema ese número 37, lleno de problemas, pero que pues ahí está regresando a la pista. Way to note this, you'll see a lot of cars towards the end of this race that don't even hardly appear as a car anymore. The points are so valuable to them that they'll continue to keep wrenching on them and put them back together. There's a problem with the Cowart Miller car. They have apparently spun, looks dead motor, the door is open like as if the driver has already climbed out. They're not in a good spot to be doing that. The differential between first and second place is only 2.3 seconds, and we've got a great race live in the streets of Miami. Ese es el carro de Peter Weller. Bueno, aquí estamos en el de David Cowart, que aparentemente tuvo un trompo y se quedó ahí en la pista. Está abierta la puerta, lo cual significa que el piloto seguramente ya salió. Por ello, usted ve agitarse la bandera amarilla ahí atrás y pues eso está deteniendo a los carros en esta parte de la pista cuando parece que hay un cambio de líder. Emerson Fittipaldi ya hizo el rebate de Al Holbert y ahora el brasileño volador está en primer lugar con el espíritu de Miami encabezando el Gran Premio de casa. Ya volvió a la pista el otro carro de ese mismo equipo, el 84 de Jan Lammers y de Roberto Guerrero. We've got a new leader right now. It's Fittipaldi in front of Holbert as there's been a change. We're going to go down to pit lane now and talk to Chris Economaki. I'm down in the pits with last year's winner, Brian Redman, who's a pedestrian now. Brian, your cars took $75,000 out of here last year, first and second place, and you're walking. What's the problem? Well, the problem was something's broken in the gearbox selector because it wouldn't select a gear. I came to change gear from second to third on this back straight here, and there was nothing there. Now, the other car is not doing well either. Is it suffering from the same problem? I don't think so. It had a brush with the wall, and he came in to replace a tire and a wheel. So that may be the cause for the delay there. I see. So it's a feast one year and a famine the next. Back to you, Bruce. Okay, boy, he's right on that call.
Brian Redman explicando los problemas que están teniendo los Jaguares. Aparentemente los Jaguares están sin poder en realidad generar la terrible fuerza que tuvieron el año pasado cuando se llevaron el 1-2. David Hobbs acaba de entrar a los pits, el número 29, y es uno de los carros que estaba en muy buen lugar, iba en quinto lugar David Hobbs, pero pues ahora defenderá esa posición porque tuvo que hacer una parada. The pit area getting quite active at the moment, although it's not by design, and we've got a yellow flag and a pace car out onto the racetrack, although it looks as though the pace car did not get in front of who we thought was the leader. We were listing number 85, Fittipaldi, as the leader, but the pace car drops in behind Hulbert. We'll try and find out more on that one for you. But they're bunching up behind the pace car now. Sí, es una situación un tanto cuanto extraña. Emerson Fittipaldi, desde luego, estaba encabezando la prueba porque sí rebasó a Al Hulbert. Sin embargo, el carro insignia ha salido a la pista debido a la bandera amarilla y se ha colocado frente a Al Hulbert. O sea que pues tendremos, espero yo, una explicación acerca de esto en un momento más. Mientras tanto, y mientras el carro insignia está en la pista y todos los demás se forman atrás de él a velocidades muy moderadas, nosotros vamos a hacer una pausa y llevarlos hasta unos mensajes, aunque parece que pues los carros están ya amontonándose atrás del insignia y sigo buscando a Emerson Fittipaldi y no aparece por ningún lado. Pero pues ya saldrá y tendremos una explicación acerca de por qué no está el carro insignia adelante de Emerson, que es donde realmente debería estar, puesto que Fittipaldi es el líder en la competencia después de haber rebasado a Hulbert. Sin embargo, pues la bandera amarilla sigue agitándose en toda la pista y veremos cuál es el resultado de esto en cuanto allá en la torre de control se pongan de acuerdo en las anotaciones. Gathering behind a pace car, but it appears as though Wallach, who's listed in the second place spot, has gone around the pace car or else never got picked up by it. We'll find out the answers to all of this as we tighten back up the Miami Grand Prix. Bueno, esta es la toma panorámica y pueden ver a los carros en fila mientras nosotros vamos a hacer una pausa y regresaremos a Miami después de estos mensajes. Desde la luz de la aurora el ocaso, ven a gozar de las horas, ven a dormir en mis brazos. Póngase al ritmo del tempo, un auto tan avanzado que inspira confianza y tan cómodo que usted lo maneja con amor. Ford, de familia a familia. Me gusta todo más que ayer, desde el momento en que te vi, tú me enseñaste a conocer un mundo nuevo para mí. Su salud es importante, cuídela. Y si aún no tiene su doctor particular, permítame recomendarle la Clínica Popular, donde los doctores, además de ser sus amigos, hablan su idioma, el personal es cortés y eficiente, y los precios módicos. Clínica Popular, enfrente del Parque MacArthur, en la calle Séptima. Clínica Popular, la clínica de la familia. Mi clínica, su clínica. Se la recomienda Humberto Luna. Las oficinas dentales del Dr. Beecham son una tradición familiar en la comunidad hispanoamericana, reconocidas por su dentistería de calidad para toda la familia. Tienen personal amigable y cortés que le ayudará en todos sus problemas dentales. Y ahora, una oferta especial. Por solo $5, un examen, rayos X y limpieza de los dientes. Llame a una oficina del Dr. Beecham en su vecindario. Llame al 265-7007. Bueno, aparentemente hay una bandera negra para el carro número 85 de Emerson Fittipaldi. Por cierto, ya entró Tony García a la cabina de piloto y lo mismo parece ser le ha ocurrido a Bob Wallach en el carro número 8. Y ese es el reporte oficial que tenemos y esperaremos o vamos a ver en un momento más la razón por la que se llevaron la bandera negra.
Aquí está la repetición, aquí está el carro insignia y allá viene Emerson Fittipaldi. Ahí lo tienen todavía encabezando la prueba, el carro insignia por ahí y pues Fittipaldi va bien hasta el momento. Allá va Wolek en tercer lugar, así estaban. Y yo no sé si Fittipaldi y Wolek rebasaron al carro insignia o qué pasó, pero pues aquí lo vamos a ver, rebasó al carro insignia, ahí lo tienen. Ahí están Wolek y Fittipaldi rebasando al carro insignia y eso les va a costar valiosos segundos. We went to replay there for just a second to show you why number 85 has actually been given a black flag. It'll be a penalty involvement, but the number 85 car, which was leading with Emerson Fittipaldi, actually passed the pace car while the lights were on, and the pace car was on out on the track. Now, there's a lot of discussion going on down along in the pit lane, and we would expect that there's some unhappy people down there at the moment. Es evidente, ahí los ánimos están muy calientes. Emerson Fittipaldi está muy enojado y está hablando, supongo yo, que con un oficial de la carrera, y muy agitado Emerson Fittipaldi. El brasileño está furioso porque cree no merecer la bandera negra. Ahí lo tienen azotando los guantes con rabia y bueno, pues así es el deporte del automovilismo. I think in the English language it might be best said that they're getting a little tense. I think they may have just disqualified Fittipaldi for passing the pace car. Yeah. It looks like that, and Fittipaldi is blaming that marshal. It may or may not be his fault, but I know exactly how he must feel, because look, he's winning not only the race, but everything else. And then for that to happen, he obviously did it by mistake, and normally one would have thought they'd have penalized him, shall we say, a lap or whatever. Whether he's going to get back in jail, goodness knows. I mean, they've still got the yellow flag out. Es evidente que Fittipaldi probablemente no vuelva a la carrera, se está quitando ya todo el equipo y es posible que lo hayan descalificado. Así que vamos allá a la zona de pits donde Jesse Losada tiene la historia. Adelante, Jesse. Well, we've been trying to go down to the pit lane to see what has been going on. Maybe that the sensors have gotten a hold of our audience right now. I wouldn't want to go out and interview him at the moment, would you? It doesn't seem like the best moment. No, me parece que todavía está el asunto muy agitado allá en los pits y no tendremos información sino hasta dentro de unos momentos. Ahí están Chris Economaki, también está Jesse Losada, por lo menos recogiendo la historia para que nos platiquen qué es lo que está contendiendo Emerson Fittipaldi, que sigue agitando los brazos ahí en los pits. Y mientras tanto, en la pista, ya el carro insignia ha entrado, se levanta la bandera amarilla y estamos de nuevo en competencia. Meanwhile, we have contact between on the racetrack. The pace car has gone on and Holbert is out in front. Bob's the second. Haywood is up into the third place spot. And John Paul Jr., who made a pit stop during that time, is actually listed in the fourth place spot, but he's through at the back of the pack and has to work his way back through. So we're in a lump, a bunch of cars out there looking hard. Bobby has got new tires. Así que ahora cambiado diametralmente. Al Holbert está en primero, Hobbs en segundo, Hayward en tercero, John Paul Jr. está en cuarto, pero claro, pues con muchos carros entre él y los líderes, aunque sí con probablemente llantas nuevas o más combustible, porque John Paul Jr. sí hizo una visita que los demás no consiguieron. El que ya está de vuelta en la carrera y de nuevo participando es Jan Lammers, que es el que pensábamos tenía las menos posibilidades. The number 85 car is back out onto the racing track. Now, what position he's actually in, I don't know. He is out there. Bueno, vamos a Chris Economaki. Okay, let's go down to Chris Economaki, ready with the story. Chris? Emerson, I don't think I've ever seen you so mad. What's the trouble? When I come behind the pace car, I was leading the race. They waved me by and they waved Bob Wolek by. And now they give back flag and they want penalized. And I was winning the race and I asked the pace car, I'm first. And he said, no, you go by. And then they give me the black flag. I don't admit that. I never saw in my 20 years of racing career. Okay, there you hear it right from the man involved. Emerson Fittipaldi is upset with the officiating of the race because he was taken out of the lead and now is way in the back. Back to you, Bruce. All right, it's Tony Garcia behind the wheel and the car is back, of course, but no longer leading. Bueno, pues no fue descalificación, como acabamos de descubrir. Ya está de nuevo en la pista el número 85, esta vez conducido por Tony García, pero Emerson Fittipaldi está furioso. Y yo tiendo a pensar que con toda la razón, dice
que salió el carro insignia, que le hicieron la señal de que rebasara. Entonces, tanto Fittipaldi como el número 8 que conducía Wallach lo rebasaron. Y después dijo el oficial que siempre no, que tenían que irse hasta atrás. Le dice Fittipaldi, no, si yo soy el número 1, estoy liderando la competencia. Le dijeron, no, tienes que ir hasta atrás. Le sacaron la bandera negra, le pusieron la penalización y eso lo tiene fuera de sí. En sus 20 años de competencia, dice Emerson, nunca he visto nada igual. Well, at the same time, the situation apparently applies to the Foyt and Wallach car, although they were not in that position where it cost them so much money for that move. But we'll have to see as the race settles back in where they come from. The number 14 car in command of the situation right now, Al Horvath and Derek Bell in front of it. Así que vamos a echar un vistazo a la pizarra para ver cómo ha cambiado esto. Al Horvath en primer lugar, Hayward en segundo con ese 0-4 junto con Ryan Redman, uno de los jaguares que pues dada toda esta confusión han ganado bastante terreno. Luego está Hobbs, luego John Paul Jr. y pues es el número 15 que viene ahí de Kalejian, está bastante lejecito. John Kalejian bastante lejos de los líderes. Yeah, and he's not only that, he's only about 5 seconds behind the leader. But that was such a mess, I don't know what's going to happen officially. It's very, very difficult to make a decision. Falta mucho que alegar, créanme que esto difícilmente se puede hacer. You're watching the Jaguar trying to put a lap on Jan Lammers right now, which the Jaguar will actually get off the corner with an awful lot of steam. It's kind of a longer wheelbase car, and it's not really built for the tighter courses. No, but it doesn't half handle this place where it went last year, the first and second, and they're reckoning only on one pit stop. They've got a lot of things going for. Bueno, pues acabo de ver a Tony García cruzar por aquí por la meta número 85 y ahora le tiene que sacar una vuelta completa a Al Horvath para alcanzarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Gran Premio de Miami en un momento. Para encontrar la belleza, no busques tan lejos, con tu mirada traviesa, en el confín de tu ambiente. Thunderbird es clase mundial, con perfección técnica y gran presencia. Tan innovativo que da gusto manejarlo. Ford, de familia a familia. Every year there comes a moment when that little voice inside you says, Stanley, oh Stanley, it's time. And when it's time to get away, Eastern Airlines can take you far away, for far less than you might imagine, to warm and sunny Florida, the Bahamas, and the Caribbean. So the next time your little voice tells you it's time to call Eastern. Isn't it time you listen to your little voice? Eastern has 36 warm spots for you in Florida and the islands. It's time. ¿Sufre usted dolores debido a una irritación o infección de las anginas o la garganta? Las pastillas Bactimicina le ofrecen alivio rápido y eficaz. Con su doble acción, las pastillas Bactimicina empiezan a trabajar inmediatamente aliviando el dolor mientras combaten la infección. ¡Ya basta! ¡No más dolores de las anginas o la garganta! Aliviese rápidamente con las pastillas Bactimicina. De venta en farmacias y supermercados. Bactimicina, un producto de la Cruz. Un mensaje educativo con el doctor de la Peña. Aproximadamente la mitad de la población tiene cataratas al llegar a los 65 años. Las técnicas modernas para quitar las cataratas y poner un lente intraocular hacen que esta operación sea segura y exitosa en más del 90% de los casos. No sufra de la pérdida de la vista producida por las cataratas. Llame al 728-5500 y haga su cita con el doctor de la Peña en la oficina más conveniente para usted, Montebello o Los Ángeles. Okay, Emerson Fittipaldi's been talking with Bob Wallach, who just left this point a moment ago. This is the car owner of the car Wallach and A.J. Foyt are driving. They're complaining vigorously to the officials. Well, Wallach is coming back now. We're going to get a word with him about this black flag incident, and they're taking out of the lead. Hey, Bob! Bob Wallach!
back? That's the Jim Downing John. I will try to get him over there. He walked over there. We'll get down here to see if we can't get him. At any rate, both Fittipaldi and Wallach say that in 20 years of racing, they have never seen an official miscue like that. What we want to find out here is what the officials will do to try and put this situation right. Preston, we're SIN live. Are they going to fix this situation to your satisfaction? I don't think they're going to fix anything. I think we're penalized the amount you saw, which is about two laps. Rightly or wrongly, that's where we are. I know that. Here's the official. Hey, Neil, understand there was a mistake made on the part of the officials. Is that correct? No, sir, there wasn't. I was watching it, and the safety car did not wave them by. The 85 car tried to pass, and they put their hand out to stop him, and he went by him anyway. So they misunderstood the safety car man's signal. You're saying they misunderstood the safety man's signal. No, they did not. They're under rules not to pass the safety car. I'm aware of that, but Wallach and Fittipaldi both say they were waved by the pace car. They were not waved by. They started to pass, and the safety car tried to stop them. Okay, now how much of a penalty did you levy when they stopped here in the pit? Oh, he's talking to his other officials in the tower here. This is going to be a cause celebre for this race. Two of the greatest drivers in the world have been ruled out. All right, a former world champion, Emerson Fittipaldi, and Bob Wallach, the top endurance driver, world endurance champion on more than one occasion, and A.J. Foyt is out there. And when Mr. Foyt comes back and finds out what happened now, the explosions will start all over again. Back to you, Bruce. Okay, Chris has got a handle on what's happening down there in the pit area, and we're trying to keep you up to date on it. Chris Economaki allá en los pits, más o menos dándonos a conocer todo lo que ocurrió y la terrible controversia que se ha desatado aquí en el Gran Premio de Miami. Los oficiales, por un lado, dicen que no, que el carro insignia sacó los brazos para detener a Fittipaldi y a Wallach que venían atrás. Fittipaldi y Wallach dicen que no, que él sacó el brazo agitándolo y diciéndole que los rebasara. Así que pues esas son las versiones encontradas y todavía no se entera el señor Foyt. Vamos a ver qué pasa cuando lo haga. Okay, well, we're going to take an opportunity right now to show you that not all of what we do in racing is that tense. Let's go now to a piece with Chris and the comment a little earlier in the day. People just don't know how difficult it is traveling the world covering international motor races, particularly the Miami Grand Prix. There's some things about this sport that are easy, like matching drivers' names with car numbers, listing crew chiefs, putting engines and chassis together, and converting lap times to lap speed. You just use the chart. But we're so busy, we never get a chance to meet our neighbors. And there's one problem that gets worse and worse with each race, and it's reached its peak here in Miami, and that's the problem of overlapping cocktail parties. Four parties last night, Mazda, Eden Rock, two others, Scandinavian World Cruisers. Three parties tonight, Eastern Airlines, Lohenbräu Beer, 7-Eleven. How many can you go to and still do a good job? And the manager of my hotel here has asked me to watch the race from a private party on top, and I've got to be in the pits. Isn't life tough? Okay. Pasándose la mano el señor Economaki aquí en el Gran Premio de Miami, hablando sobre sus trabajos y tribulaciones para cubrir el Gran Premio de Miami. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo envidio. And I didn't even know that our hotel had a swimming pool. Neither did I. Está encabezando el Gran Premio de Miami 1985 después de esta controversia que se ha desatado y que ha eliminado a dos de los más connotados y legendarios pilotos del mundo, Emerson Fittipaldi y A.J. Foyt. Si no eliminado, por lo menos les ha costado casi dos vueltas, así que pues virtualmente no tienen ya oportunidad de ganar la competencia, pero créanme, se va a hablar mucho en el curso de este año y en el curso de la historia de las carreras de automóviles sobre lo que pasó hoy aquí en Miami. The third annual Grand Prix of Miami is now 1 hour old. It's a 3 hour race. And if the next 2 hours are anywhere near as exciting as the first 1 hour has been, we're in for a good one. Stick with us. We're live in Miami with Al Holbert out in front of it in the Porsche. David Hobbs is now sitting second with a Chevrolet March. John Paul Jr. has moved back up to the third place spot, and that young man is on the run. John Kalagian sitting in the fourth place spot. And Wallach is being shown in fifth on the leaderboard. Now, if he had a two-lap penalty, how do you get back up to fifth on the leaderboard? This is going to be an interesting day. Sí,
porque claro, la controversia ha descontrolado a todo el mundo. Aquí en nuestro tablero de líderes ya aparece de nuevo Bob Wallach, y eso sí que es extraño. Pues punto menos que inexplicable. Al Holbert está definitivamente encabezando la prueba. También allí en la pelea está Hobbs con el 29. El Jaguar 04 de Hurley Haywood también está cerca. Así que pues esa es la situación aquí en este agitado día. Llevamos una hora de competencia. Faltan dos horas más de Gran Premio de Miami. Y pues ojalá que estén igual de interesantes que estuvo la primera hora, porque créame usted que volaron chispas allá en los pits y volaron chispas en toda la pista cuando el público se enteró de lo que ha ocurrido. Nosotros, mientras tanto, y mientras vemos aquí pasar al líder, Al Holbert, a quien nuestras cámaras verán en un momento más, aquí estamos con el Jaguar número 04 de Hurley Haywood, tratando de avanzar lugares. Nosotros vamos a ir mientras a unos mensajes y regresaremos en un momento más al Gran Premio de Miami 1985. Desde la luz de la aurora hasta la luz del ocaso, ven a gozar de la sol. Póngase al ritmo del tempo, un auto tan avanzado que inspira confianza y tan cómodo que usted lo maneja con amor. Ford, de familia a familia. Cuando esos momentos especiales no logramos compartir, cuando figuras y colores se opacan, puede producirse lo que comúnmente conocemos como cataratas. El Dr. Corbin le ayudará a corregir sus problemas de cataratas con las técnicas más avanzadas y 15 años de experiencia al cuidado de los ojos de miles de personas. Llámenos sin costo alguno al 1-800-MIS-OJOS y descubra un mundo nuevo a su alrededor. Esta es la máquina Son & Hunting, la única en Los Ángeles, únicamente en Precision Engine Volume, lo más reciente de la tecnología en reconstrucción de motores. Limpia y pule las paredes de los cilindros del motor, restaurándolas y dejándolas como nuevas. Precision Engine Volume y Sonnen, trabajando para que su motor funcione mejor y dure más. Precision Engine Volume, 1918 Sur San Pedro, teléfono 747-7524 y Power Engine Volume, 10312 Sur Boulevard Atlantic en Southgate, teléfono 564-6711. S.I.N. Siempre contigo. Canal 34 es lo nuestro. En el Gran Premio de Miami, versión 1985, llena de controversia, llena de emociones. Al Holbert está encabezando la prueba. Él mantiene el primer lugar. Well, it's been a heck of a story so far, live here in Miami, and I think we've got more on it. Let's go down pit lane, where the editor and publisher of National Speed and Sport News, Chris Economaki, is standing by once again. Okay, auto racing is said to be a high pressure, ultra type business. I'm in the pit of the leading car, Al Holbert, out on the racetrack. His co-driver getting ready to go in, or is he? Derek Bell says that he hopes to take another 15 minutes. I'm sorry, I didn't mean to wake you up, Derek, but aren't you going to take the car over shortly? Yeah, in about 10 minutes, I expect, yeah. But it's best just to try and relax, because they're going to be working pretty hard out there. Can you really relax under these circumstances? Yes, because there's plenty of room just where we are. There's not too many people, so it's very pleasant right here under that palm tree. What about all the perfume and everything here? There's a young lady. She thought I was about 29. I told her I was 49, and she didn't.